Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este jueves, en la Vuelta a Veracruz, en un teclazo, les voy a platicar que ya están próximas las vacaciones de verano. Una buena oportunidad para que los ayuntamientos den a conocer sus atractivos turísticos con las nuevas autoridades. En Xalapa, bien haría el municipio en refrescarnos la memoria a quienes aquí vivimos o transitamos por la capital veracruzana. Pues si bien todos hemos escuchado sobre los xalapeños ilustres, no conocemos su vida y obra, ni siquiera quiénes son. Muchas de las calles de Xalapa, por las que a diario caminamos o circulamos, llevan su nombre, pero no conocemos la historia detrás de ellos. Por ello, una propuesta interesante sería pues poder escenificar la vida de algunos de estos personajes, lo que pasó en las viejas casonas xalapeñas. Pues el primer cuadro de la ciudad ha sido decretado histórico desde el año de 1994 y no le hemos podido sacar provecho como lo ha hecho, por ejemplo, Querétaro con estudiantes de la propia universidad pública. Así que si queremos saber de nuestra historia y pasar un buen momento en estas vacaciones, ojalá la autoridad municipal tome en cuenta esta iniciativa y con estos personajes que dieron nombre a nuestro país y por supuesto al Estado, pueda aprovecharse mucho de lo que Xalapa tiene para ofrecer a México. De esto y más les platico hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Hora Cero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.